aquí, aunque piense bastante calor. Y yo me traje todas mis ruanas, pero me estoy derritiendo. Y aquí nos vamos a presentar el día de hoy. ¿Usted quién es? Que no me acuerdo. Ay, bueno, yo soy el Momoy. Ay, ¿verdad que eres el Momoy? Y él viene a contar unos cuentos. Lo que pasa es que el Momoy después del Día de Muertos es así un poco difícil, ¿no? Bueno, es que como ayer fue el Día de los Muertos. Sí, sí. Y dicen que los Momoy son unos guardias que aparecen por todas partes. Ay, estamos ahorita, estamos mudándonos. ¿Me están mudando para dónde? Ay, nos estamos mudando aquí a Barquisimeto. ¿Barquisimeto? Sí, bueno, turismo internacional. Ah, ¿ya son internacionales? Sí, hasta Valencia. Ay, imagínense, ¿verdad? Ese calor, no ese río. No, no, no. ¿Entonces cómo hace usted? Bueno, que están inundados por ellos. Ah, es que resulta que los Momoy dicen que son los dueños de las aguas. De allá de las... De la, ¿tú sabes? Allá de la páramo. Allá está la Laguna Negra. Y dicen que usted aparece bajo las piedras. En cualquier parte de la Pero echa su cuento, echa su cuento. Bueno, yo voy a decir un poco de qué es lo que soy, porque yo... ¡Presente! Yo voy a presentar. Yo soy el Momoy. Aunque a la gente no le guste mucho la palabra Momoy, eso pues es un poco travieso, sí, pero es que también nos dan ofrendas. Ah, ¿le dan ofrendas? Nos dan ofrendas para que no parezcamos así, no inundamos las cosas, no. Ustedes son los que esconden las cosas a la gente. A veces. ¿Qué hacen ustedes 24 de diciembre? Bueno, yo a veces cuando los niños y las chinas abren los regalos, ahí mismo se lo destruyen. Eso somos nosotros. Ah, ya entendí, ya sí, entendí. Que no son los niños que van a decir, ¡ay, que dañaste el juguete! No, es que el Momoy lo ayuda a dañar los juguetes. Ay, no son los niñitos que echan no, a perder los juguetes. No, somos los Momoys. Y ustedes también son los que esconden los regalos cuando uno lo va a buscar y no lo encuentra. Así mismo es. Ah, bueno, yo también voy a presentar. Sí, se va a presentar. Claro, yo soy la Momoya que vende los dulces abrillantados. Ajá. Ustedes me dijeron por ahí que a los Momoyes también les gustan los dulces. Ay, a mí me encantan los dulces. Y se lo ponen ahí arriba de las piedras. Ay, me los ponen en las piedras, me ponen también una cosa un poquito dulce. ¿Cómo es eso? Pues así no puedo hablar mucho, pero ay, llaman los... como Estela. Ah, la Mistela. Sí, yo sé, esa es muy buena. Es muy buena, pero es en otro horario. Bueno, por eso, pero me quedo en las piedras y me lo colocan ofrendas. Ah, le ponen su ofrenda con la brillantada. Porque aparte que nosotros tenemos todo el oro debajo de las cuevas. Ay, es que ellos tienen las morocotas escondidas. Y tenemos un bastón de oro, no me lo traen porque me dijeron que aquí el agua está un poco organizada. Sí, yo no quiero eso. Que me secuestren. No me voy a decir eso. A mí me pueden secuestrar. ¿Y qué vamos a secuestrar? Eso es un bastón de oro. Pero que usted cabe en cualquier lado con ese tamañito que tiene. ¿Verdad que sí? Pero bueno, vamos a seguir con el cuento. Yo soy la que vende los dulces y me dijeron que resulta que como somos de los Andes... Tenemos que cantar la canción de allá de los Andes. ¿Y cuál es esa canción? Una canción bien bonita, a veces se la saben, que dice soy de los Andes, soy puro corazón. ¿Y esas son unas brisas? No, la brisa del Torbe. Ah. La brisa, no que es Torbe, no, es la brisa del Torbe. Es que me confundí. Está bien. La brisa del Torbe. Vamos a cantar entonces esa cancioncita que vamos dice a cantarla. Bonita, y nos las acompañan allá con las palmas. ¿Sabes cómo dice la canción que le dice San Marcelo? Soy de los Andes, soy corazón.
Hay bastantes. Hay bastantes cuentos. Hay muchísimos cuentos. Ay, yo quiero que usted me cuente un cuento y le cuente a toda la gente que está aquí invitada. Bueno, lo que pasa es que este cuento es de un 24 de diciembre. Ah, pero no importa, ya diciembre está cerquita. Está cerquita. Me faltan como unos cuantos días. Unos días. Bueno, resulta que dicen que ese día hay un pesebre humilde. ¿Pesebre? Apareció una estrellita. ¿Una estrellita? Una estrellita que titilaba bien bonita. ¿Sí? Una estrellita en el cielo. Y llegaba el pesebre. Y llegaba el pesebre. Y el pesebre estaba la mamá y estaba el taita. Y estaba la mamá y estaba el taita. Uh-huh. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, es que nació un niño. Ah, nació un niño. Sí, un niño que según dicen, era el rey. El rey, ay, sí. Y había unos animalitos. ¿Unos animalitos? Sí. ¿Quiénes eran esos? Bueno, había un animalito, había un buey. Y estaba la, mula. La mula, señores. Y estaba una jovenita así, que estaban como unos algodoncitos. Ay, ay, porque esa no es la rana, suya. Bien, y también parece una ovejita. Y también estaba la becerra. Ah, la becerra. Señora, no tiene esa cara. No le gusta que diga que no le becerra. No puede decir eso. Ajá, no podemos decir eso, animalito. Ah, entonces, ¿qué pasó? Entonces, empezaron a entregar los regalitos. Ay, le entregaron los regalitos. Empezaron a llegar los pastores. Llegaron los pastores. Ay, a regalar flores. A regalar flores. Grandes estas del torbes. De los grandes, las flores, de las torbes. Pero no me estorbe con las flores. No me estorbe a mí tampoco. Ay, entonces, siga. Ay, entonces empezaron a llevar regalos y apareciendo gente. Todo el mundo. Y habían tres arbolitos. ¿Tres arbolitos? Sí, tres arbolitos diferentes, que en Mérida sea todo. Allá deja de todo, porque está una palmera. La palmera. Está un olivo. Un olivo. Y está un abeto. A ver, tú vas a ver cuál es. Bueno, abeto, no sé qué es lo que van a saber. ¿Pero cuál es pata esa? Bueno, el pino. Ay, pero diga mejor pino, que es el abeto. Yo otro idioma, Diga mejor pino, pino. Entonces la palma. La palma. Empezó a moverse y a moverse y a moverse. Y llegó un momento de que le dio sombra al niño. Ay, le dio sombra. Al chinito. Ay, el chinito se empezó a reír cuando vio que no tenía ya el sol. Ay, qué bueno. Esa palma de buena. Y entonces llegó el del olivo. Ay, de las. Entonces. El aceite. El aceite. Empezó a sacar el aceite. Le sacó el aceite. Sí, para untarle los piececitos al niño. Y entonces estaba el abeto. Abeto, a saber. Bueno, el abeto estaba sudando. Ah, estaba sudando. Estaba sudando porque no sabía qué hacer. Ya que la palma le había ofrecido la sombra y el olivo le había dado aceite. ¿Y el pino qué le puede dar? El pino no sabía qué dar. Es que son puya. Y empezó a sudar. Y empezó a llorar. Y las lágrimas empezaron a salir. Y salían las lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Las lágrimas. Eso no se dice así. ¿Y cómo se dice? Te dice lágrimas. Ay, no, yo soy toche. Sí, es toche. Las lágrimas empezaron a bajar. Y lo escucharon los angelitos. ¿Los angelitos lo escucharon? Unos angelitos que vieron que el pobre pino estaba que deshidratado. Estaba llorando. Tanto llorar. ¿Cómo lloraba? Y entonces los angelitos decidieron en la noche alumbrar todas las estrellas y agarraron las que más brillaban. ¿En serio? Y se las colocaron al pino. Ay, le pusieron la luz. Sí. Y las lágrimas empezaron a subir, a subir, a subir. Y estaban adornando también al pino. Pero es que no se dice lágrimas. ¿Cómo que se dice? Se dice lágrimas. Ah, las lágrimas. Bueno, entonces el pino, como pudo, empezó a acercarse, empezó a acercarse, empezó a acercarse hasta que llegó el pesebre. Llegó el pesebre. Y cuando todo el mundo vio ese pino iluminado, ¡ay, el niño dio una sonrisa! Que le vieron los dientes. Le vieron los dientes. Entonces allí hay unos niños que decidieron también regalarle un poco de unas canciones. Unos poco de canciones. Al arbolito cantaron. Al niño. Y al niño también. Al niño también. Ah, bueno, ¿y cómo cantaban esos? Vamos a ver cómo cantan esos niños. Vamos a escucharlos. Y después los llaman a los angelitos. Y la que el profesor angelito. Aquí están los angelitos. Ay, qué bueno. Ay, me lo trata. Ajá, a ver cómo cantan los chicos. Oh.
Así que me gustó con los chinitos acá. Y bueno, y el arbolito estuvo más feliz todavía después de esa canción de la popurrí. Claro, imagínese cómo quedó esa canción. Ah, esa arbolito quedó bien contento. Y el niño es un poco. Ah, bueno, imagínese cómo quedó el niño. Quedó bonito, llevarlo. Tanto carcajadas. Pero yo creo que la gente como que no le gustó. Mire, no, yo no sé. Porque no aplaudieron nada. No, sí aplaudieron, pero. No aplaudieron. ¡Aplaudo, madre! ¡Ojo, por los ojos! Cantaron bien bonito. Y voy a decir una cosa, y usted trajo la paleta, ¿eh? ¿El qué? La paledonia que se la trajo. Usted no vende nada, amiga. La paledonia, ¿no? No, no vende paledonia. No, lo que traje fue a brillantón. Lo están vendiendo por atrás. La paledonia también es buena. Ah, también es buena. Y hay cortados también por allá. Y besitos. Los besitos míos. ¿Los besitos? Los besitos míos son sabrosos. ¿Son dedos de coco? Los besitos míos. ¿Pero qué son? ¿Son de coco? Estoy alquilando besitos. Ah, bueno, está bien. El que quiera pasa por allá, yo le doy un besito. En el cachete, no te va a hablar. Mire, que es un cante. A la gente aquí los momoy le encanta mucho. Ah, bueno, sí, lo que. Usted va para el río y cuando va mucho para arriba, va a un. Usted es hembra, le sale un hombre de galán y se enamoran y se la quedan para la cuevita los momoy. ¿Ya las momoyas? ¿Y cuál le pasa a los hombres? Yo, las momoyas. Se ponen bellas. Le encantan a los hombres. Y los mete para la cuevita. Los meten para la cuevita y después no aparecen más. Y se perdió Fulanito allá en el páramo. ¡Ay, se perdió Fulanito! Eran los momoyes. Son los momoyes que se ven. Son los momoyes, son los duendes que andan en los páramos, ¿verdad? Y los momoyes se llevan a las mujeres bonitas, ¿verdad? Exactamente. Así que mejor que sea fea, para que no se la lleve. Mejor. Yo lo recomiendo, por eso que yo soy fea, para que no me lleve el momoy. Bueno, y vamos a seguir con el cuento, porque resulta que yo también traje un cuento. Yo traje un cuento bien bonito. Ay, ¿cómo es el cuentito? Yo se lo voy a contar, pero me voy a hacer un poquito aquí para la gente, para que. Porque me siento como que si estoy allá en el páramo de la hora de la culata. Estamos como lejos. Como cerrados. Sí, señor, yo le voy a contar un cuento bien bonito. Pero me lo tienen que adivinar. Ay, no, la adivinanza. Claro, si tienen que adivinar. ¿Te gustan las adivinanzas? El que me adivine. Bien tonto es. Así no dice. Ay, ¿cómo es? Ese dicho está mal dicho y el dicho que usted ha dicho, no dicho, está bien dicho. Ay, que vamos a decir la adivinanza. Le vamos a decir cuatro claves. A la última clave, viene el nombre del animalito. Y él va a aparecer y le va a contar el cuento. ¿Te parece? ¿Y a él le gusta la idea? Bueno, pues lo tienen que hacer con canción. Vamos a ver si de verdad ustedes tienen ritmo. A ver si de verdad otras campanillas como hacemos allá. Simoncito tenía su burrita que se llamaba Domitila.
Y era muy viejita la pobre burrita. Y un día el taita, el Simoncito, le dijo: ¡Ay, Simoncito! No vamos para la ciudad, porque aquí en el páramo no hay nada que trabajar. Así que vamos a vender toditos los animalitos. Vamos a vender la casa, la carreta y todo lo que nos queda para irnos para la ciudad. Simoncito se puso triste. ¿Cómo lloraba el pobre Simoncito? ¡Paito! ¡Mi taita! ¿Cómo voy a hacer con mi burrito o mi tela? ¿Qué voy a hacer con mi burrito? Yo no me la quiero vender ni la quiero regalar. ¡Usted me la vende! ¡No se atoche! ¿Cómo la va a llevar para la ciudad? ¡Está muy grande! No la tenemos para meterla allá en el apartamento. Está bien, yo me la voy a llevar. Ve a quién se la regalo, se la vendo. Y el pobre Simoncito agarró el monte con Domitila. Y a donde primero llegó fue a donde el zapatero. ¿Qué es lo que hace el zapatero? ¿Qué es lo que hace el zapatero? La gente como que está pintada, no sabía. Yo no sé, es que sé. Como que son más miedosos que los gochos de allá del páramo. ¿Qué es lo que hace el zapatero? Zapatea. No zapatea, mijo. No. Yo soy los llaneros. No. ¿Qué es lo que hacen los zapateros? Hacer zapatos, exactamente. Entonces el Simoncito le dice al zapatero: ¡Ay, señor! Mi taita me mandó a poner la burrita en manos de alguien que la quiere y la cuide. ¿Usted le gustaría tener a Domitila? Y entonces el zapatero se le quedó mirando y le dijo: ¡Pues claro que me quedo con la burrita! ¿Usted sabe la cantidad de zapatos que yo puedo hacer con el cuero de esa burra? ¿Ah? Voy a hacer con el pellejo de esa burra, voy a hacer más de 100 pares de zapatos y lo vendo por todo este lado y me vuelvo rico. Cuando Limoncito escuchó eso y Domitila agarraron un perol y se fue corriendo como monte adentro. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se asustó el pobre Simoncito? ¡Ay, Domitila! Le van a arrancar el pellejo y lo van a convertir en zapato y en alpargata. ¡No, señor! Eso no lo puedo permitir. Yo no lo voy a permitir. ¡No lo voy a permitir! Y siguieron caminando y llegaron al mercado. Y en el mercado estaba otro amigo del papá de él. Y cuando ve al dueño del mercado, ¡ay, es el que nos va a salvar la burra! Y entonces le dice al dueño del mercado: ¡Mire, señor! ¿Usted es el dueño del mercado? Y el señor le dijo: ¡Sí, sí! ¡Es el dueño del mercado! Y él dice: ¡Ay, bueno, mire! ¿Usted sabe que tengo mi burrita aquí? Y, cónchale, no hay dónde ponerla porque no vamos para la ciudad y ahora no cabe en el apartamento. ¿Y cómo hago con la burra? ¿Se la puedo dejar? Y el dueño del mercado dijo: ¡Sí, la voy a dejar! Porque esa burra la voy a agarrar, le voy a montar bastante leña en el lomo y le voy a poner bastante saco de verdura, de papa y de zanahoria y de cebolla y me la voy a encaramar hasta lo último de allá del páramo y la voy a poner a vender todo lo que tengo yo en el mercado. Cuando Simoncito escuchó aquello dijo: ¡No! ¡Yo no voy a vender mi burra a usted porque usted me la va a poner a trabajar y le va a quedar a las paticas! Imagínense una burra sin patas. ¡No, no me sirve! ¡No, no, no! Y se fueron corriendo. Se fue corriendo Simoncito llorando por el camino. ¡Ay, Domitila! ¡Domitila, nadie te quiere! Bueno, y primero te iban a arrancar pellejo, iban a hacer zapato y alpargata. Y el segundo te iba a agarrar a trabajar más que un burro. Y tú eres burra. Esos son los burros, las burras no. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Y lloraba el pobre Simoncito. De repente se apareció un señor con una barba larga y un bastón largo y una batola bien larga. Y lo quedó mirando a Simoncito y le preguntó: Hijo mío, ¿por qué lloráis? Simoncito alzó la vista y miró al señor. ¡Ay, es que el señor, usted no me lo va a creer! Tengo que regalar la burra o venderla porque me voy para la ciudad y nadie la quiere. Primero le quieren arrancar el pellejo, después me la quieren poner a forzar trabajo, o mejor dicho, trabajo forzado, o al revés, no importa, lo mismo. Entonces, mire, yo quedé con mi burra. Y el señor le quedó mirando y le dijo: Oye, Simoncito, mejor dicho, usted, oh, Simoncito, tu burrita podrá llevar a mi esposa que está embarazada.
al pesebre para que pueda traer al niñito Jesús. Y Domitila alzó la cabeza también y empezó a rebuznar. ¡Alegre, alegre! Y entonces Simoncito dijo, pues claro, eso sí lo puede hacer mi burrita. Puede llevar a su esposa para el pesebre, para que tenga a su muchachito. Y agarraron y montó a la señora arriba del burrito. Y se fueron cantando y bailando hasta el pesebre. Apenas bajó la señora que iba en la burrita, adivina lo que pasó. Inmediatamente la señora tuvo a su muchachito. ¿Y quién era el muchachito? Pero ustedes como que no saben el cuento. ¿Quién era que nació? Es que no les trajeron regalos. Ah, no les trajeron regalos. Por eso. Era el niñito Jesús que estaba naciendo. Era María la que llevó el burrito hasta el pesebre. Y el que le habló no era más y nada menos que San José. Y este Simoncito le dijo a San José, ¡ay, qué bueno! Ahora sí voy a poder dejar a Domitila en paz, tranquila con ustedes. Cuando el niñito Jesús sea grande, este va a ser su mascota. Lo va a llevar y lo va a traer. Y se puso muy contenta Domitila. Y entonces hicieron una fiesta en el pesebre con toda la gente que estaba ahí. Los pastores, las pastorcillas y también los tres reyes magos. San José y la Virgen y Domitila la burrita. Y empezaron a cantar y a bailar una canción bien bonita que vino desde allá del estado Sucre. Y se la vamos a cantar aquí para que toditicos salgan a bailar con Domitila, con la burrita. ¿Y cómo dice la canción? Todo bailando y aplaudiendo.